Arratsaldeon denori. En primer lugar, me gustaría agradecer a Jakiunde y a Donosti por haberme invitado, por haber pensado en mí para hablar sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro de lo que son los materiales metálicos, ¿no? Hemos oído ya en la presentación de Carmen, ¿no?, cuando habla de nuevos materiales y materiales convencionales, ¿no? Eso es como una cuchillada en la espalda para una persona que se dedica a los materiales metálicos, porque, claro, que uno piense que los materiales metálicos son materiales convencionales, pues es para nosotros es un poco doloroso. Entonces, pero porque, y yo lo que voy a tratar es de demostrar que los materiales metálicos son realmente nuevos materiales y que no tienen nada que ver, como también Carmen ha contado, con los plásticos, ¿no? Es decir, que uno piensa a lo mejor en los plásticos y piensa en el cubo de la fregona y no piensa a lo mejor en materiales avanzados como las desalinizadoras de ósmosis inversa, ¿no? Y esta es un poco mi idea. Claro, hablar de los materiales metálicos es como si le dicen, bueno, de una conferencia sobre la historia. Y entonces dices, ¿y por dónde empiezo, no? Pues yo voy a centrarme un poco en los materiales, digamos, de más de uso cotidiano. Yo debo decir que a lo que profesionalmente me dedico es a estudiar la parte más débil de los metales, que es el auténtico talón de Aquiles de los materiales metálicos, que es los problemas de corrosión que tienen, ¿no? Ya sabéis que los materiales metálicos, todos, desde los aceros inoxidables más avanzados hasta el más humilde de los aceros, pues tienen un problema de que reaccionan espontáneamente con el medio en el que están trabajando y se acaban oxidando y corroyendo de una manera más o menos agresiva, ¿no? Y eso precisamente es lo que también ha servido de acicate a otros materiales para seguir avanzando. Si uno se fija un poco en la historia de la humanidad, la historia de la humanidad ha venido gobernada por el desarrollo de los materiales metálicos, ¿no? Prácticamente, si veis esta gráfica que tenemos aquí detrás, que va en importancia relativa, ¿no? Pues al principio los únicos materiales metálicos que habían eran los que aparecían pues, como metales puros en la naturaleza, pero eso solo están el oro, el mercurio, que prácticamente pues, no se utilizaba como material, el cobre y algo de hierro meteórico que había caído, pero prácticamente pues no se podía trabajar. Y sobre todo lo que se trabajaba era en el oro y fundamentalmente pues, en el cobre, ¿no? Y curiosamente pues, estamos en una comunidad en la que el hierro siempre ha estado presente prácticamente desde los orígenes del pueblo vasco, ¿no? Ese origen incierto, dudoso, del que hay muy poquito, ¿no? Porque además como la romanización llegó relativamente tarde aquí o incluso pues algunas zonas no llegó, pues se tiene muy poco conocimiento, ¿no? Lo que sí se sabe es que a partir de aproximadamente el siglo III ya hay datos de que aquí en Euskadi se empezaba a trabajar el hierro de una manera bastante habitual, ¿no? Hay un trabajo del Grupo de Recuperación de Ferrerías que dirige Javier Franco en el que nos presentan los primeros aiseloas, los primeros hornos, que eran unos hornos que se utilizaban fundamentalmente en esta zona de Guipúzcoa, que son unos precursores del horno alto, ¿no?, en el que se juntaba el mineral con carbón vegetal que se hacía y para ir obteniendo el hierro, ¿no? Mientras que en Vizcaya se empezaba a utilizar paralelamente este tipo de hornos, pero con la utilización ya de los molinos de agua, etcétera, ¿no? Y la historia pues, prácticamente se pierde, ¿no? Se saben algunas referencias, esta que hizo famosa Tirso de Molina, que se refería al hierro que salía del País Vasco y decía, pues por su hierro España goza su oro, ¿no? Era porque efectivamente pues toda la industria del armamento en aquel momento que se hacía pues provenía de aquí, ¿no? Incluso pues la literatura hace esas referencias de, me parece que Shakespeare en El Rey Lear que a su espada el rey le llama Bilbo, ¿no? Una idea de que la procedencia del material de donde venía, ¿no? Y luego, pues el espíritu emprendedor de esta zona, la existencia de las minas de mineral, pues hizo que muy pronto, en los primeros años de la industrialización, en 1843, se establece el primer alto horno en la zona de Vizcaya y esto ya pues fue imparable, ¿no?
Entonces fue para lo bueno y para lo malo, porque no todo fue bueno, pero el desarrollo, pues esto trajo consigo pues un montón de industria conexa, como eran pues toda la industria de transformación, los astilleros, los ferrocarriles, la industria textil, la industria química, todo eso que en un momento trajo mucha riqueza y en un momento determinado hundió pues toda esa zona de donde estaba pues toda la ría de Bilbao, ¿no? Aquí tenemos esta imagen de típica de lo que era la ría, ¿no? Con los barcos, los hornos, etcétera, etcétera. Y es a principios de 1900 cuando, con la, digamos que ya cuando Bessemer introduce los convertidores que transforman el hierro en acero, pues a partir del año 1900, en 1913, cuando los alemanes y británicos descubren la aleación del hierro con el cromo para la formación del acero inoxidable, cuando la historia de los metales realmente irrumpe de una manera espectacular. Y prácticamente, pues hasta que aparece el polimetilmetacrilato en los años 60, pues todos los materiales eran el acero. Eran materiales férreos, fundamentalmente distintos tipos de aceros, de superaleaciones, etcétera, etcétera. Y ahí ha estado pues prácticamente el desarrollo, para que veáis, prácticamente el 80% de los materiales que se utilizaban eran materiales metálicos. Luego, en los años 80, aparece una primera revolución o una segunda revolución, que es lo que llaman la revolución del carbono, ¿no? La era del carbono. En 1985, Harold Kroto recibe descubre lo que llaman los fullerenos, ¿no? Que le dan el premio Nobel en 1996 por estas nuevas estructuras de carbono, y posteriormente, y aquí tenemos auténticos especialistas que nos deleitarán luego con el tema del grafeno, en el año 2004 se descubre el grafeno y tienen el premio Nobel en 2010. Y ambos, he querido traer esto, porque ambos ponen como referencia una cosa, y es que han descubierto un material que es más resistente que el acero, mecánicamente, y que es más resistente a la corrosión. Entonces, esto parece como que desencaja la estructura de los materiales, ¿no? Si vosotros ahora vais a cualquier sitio, yo hace poco estaba dando unas conferencias en Brasil, y entonces la gente me decía, ¿pero por qué habla usted del acero si ahora es el grafeno, ¿no? La gente tiene una idea en el imaginario este colectivo que todos tenemos de que dentro de poco pues todas las estructuras van a ser de grafeno, etcétera, etcétera. No es nada en contra, sino que hay que ser también realistas y a dimensionarlos la realidad de los materiales, ¿no? Es decir, los materiales son un mundo en el que todos podemos convivir y que cada uno tenemos nuestros nichos determinados, ¿no? Y yo me acordaba de este poema de Xavier Lizardi, ¿no? Que le dedica al amigo desaparecido, y esto es un poco la situación de los materiales metálicos, ¿no? Parece que tenemos que ir al Urgul y coger el ramo de flores y tirárselo a los materiales metálicos porque dicen ya estáis ya como muertos, ¿no? Y sin embargo, pues la pregunta de si tienen futuro los materiales metálicos, pues yo creo que lo tienen, ¿no? Niels Bohr decía que predecir es muy difícil y especialmente sobre el futuro, ¿no? Entonces, yo sería excesivamente, arriesgado, aventurero, decir que los materiales metálicos tienen futuro, aunque yo creo que para lo que me queda en la investigación y para lo que me queda aquí, creo que sí lo tienen y que yo no voy a ver muchas cosas diferentes en este sentido, ¿no? Y fundamentalmente lo tienen por una razón muy especial, ¿no? Y antes Amaya en la comida comentaba una cosa de los nuevos materiales, cómo se iban readaptando, ¿no? Y cómo iban avanzando materiales distintos al grafeno. Y en los materiales metálicos pasa lo mismo. Y es que tenemos una ventaja con respecto al resto de los materiales. Y es que hay 10.000 años de I+D. Y esto, claro, pues esto permite que rápidamente los materiales metálicos se vayan readaptando a las nuevas situaciones. Entonces, cuando no hay competidor, no hay problema. Pero cuando de repente aparecen aleaciones o materiales más ligeros, hay una nueva investigación sobre qué aleaciones se pueden hacer que sean más ligeras, ¿no? Y esto es muy interesante y me imagino que mañana lo hablarán en el campo de la aviación, de la aeronáutica, del transporte. Bueno, lo que es evidente es que sin los materiales metálicos, sin los metales, sin las aleaciones, el mundo moderno sería inconcebible y no podría funcionar, ¿no? Desde que nosotros nos levantamos y apretamos un botón y por ese botón que viene por un conductor de cobre se enciende una bombilla o ponemos un calentador de gas o ponemos un aparato eléctrico para calentar el agua, pues
todo eso son materiales metálicos los que están ahí, por no decir pues, todos los circuitos impresos, etcétera, etcétera. Ahora bien, el hecho de que los materiales metálicos estén ahí no quiere decir que no haya unos retos, ¿no? Y esta es la primera pregunta que, sobre todo, acabaré con esto, el problema de la competencia que están teniendo los materiales metálicos, no tanto de otros materiales, sino sobre todo de cómo se producen en otros sitios, pues hace a que Europa se plantee cuáles son los retos que hoy tiene la metalurgia, ¿no? Este es un documento que se llama Metalurgia hecha en y para Europa, que editó la Unión Europea en 2014, después de entrevistar pues, a muchos productores, usuarios, investigadores, investigadoras sobre el tema del futuro de los materiales metálicos. Y hay dos datos que son muy importantes, ¿no? Parece como que uno cuando no habla de cosas económicas, las cosas no existen, ¿no? Hay que ponerle el apellido. Y bueno, pues aquí tenemos que prácticamente la industria metálica tiene un 46% de peso en la industria europea y genera un 11% del Producto Interior Bruto. O sea, que estamos hablando realmente de prácticamente 3,5 billones de euros al día lo que esta industria está moviendo, con lo cual es una cosa que hay que tomar en serio, ¿no? Y por otra parte, conclusiones a las que llegaba este informe es que para mantener los niveles de vida en Europa, en la Europa actual, y lo vamos a ver a lo largo de esto, pues es necesario asegurar la inversión en materiales metálicos que permita abordar pues, los grandes retos que ahora tenemos en las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades modernas tenemos, por un lado, el problema de la energía, el problema de la reducción del cambio climático, el problema de los biomateriales, de la salud. Afortunadamente, cada vez nos hacemos más viejos, vivimos más tiempo y eso necesariamente requiere nuevos materiales para todo tipo de implantes que genera también el hacerse uno mayor y la seguridad, ¿no? Estos son los cuatro grandes campos en los que la metalurgia actual está trabajando de presente y de futuro. Por un lado, tenemos, estoy mirando la hora porque yo me enrollo y se me va el santo al cielo, ¿no? Por un lado, en el tema de la energía, pues todo el tema de la fusión nuclear, de las células de combustible, de las turbinas de gas, de las energías renovables, todo esto necesita materiales metálicos junto a otros para seguir trabajando. Sobre la sostenibilidad y transporte, fuselajes, turbinas, automoción, aeroespacial, la salud, ortopedia, sensores, materiales para biomedicina en general. Y un nuevo campo que se abre, que tiene que ver con la transformación de los productos metálicos, es el tema de la fabricación, ¿no? Sobre todo lo que se llama la metalurgia combinatoria, que ahora comentaremos, las tecnologías de unión, el diseño, la manufactura aditiva. Hoy en día la manufactura aditiva es uno de los puntos claves con respecto pues, a lo que era la manufactura tradicional, que era una manufactura a base de retirar elementos, ¿no? Y, sobre todo, el tema del reciclado. Hoy en día es impensable desarrollar un nuevo material que no pueda reciclarse. Ya de entrada, cuando uno va incluso a un proyecto europeo, hay un apartado que es reciclabilidad del material, independientemente de qué tipo de material se trate, ¿no? Entonces, decía al principio que, claro, cuando uno tiene que hablar de los materiales metálicos, incluso yo que hablo muy rápido, pues no te da tiempo a contar pues, todo lo que hay, ¿no? Quiero decir, aquí tenemos los materiales, digamos que más en punta de los que se están trabajando hoy, que son los materiales compuestos de matriz metálica, con partículas de magnesio, de aluminio, de titanio, y que son aleaciones que son resistentes al desgaste, aleaciones con aplicaciones eléctricas, biomateriales, los intermetálicos, hidruros metálicos nanocristalinos, tema de almacenamientos de energía. Las nuevas aleaciones ligeras de aluminio, de titanio, sobre todo el magnesio, que ahora está con un potencial creciente y ahí la clave es precisamente cómo paliar la corrosión. Los aceros de alta resistencia, que son los que me voy a referir, las aleaciones refractarias que se basan en elementos pues, como el renio o el hafnio, por ejemplo, que son aleaciones que te permiten trabajar a 1.200 grados de temperatura, pero trabajar en condiciones habituales, o sea, quiere decir que pueden trabajar esas temperaturas sin sufrir procesos de deformación, etcétera. Los vidrios metálicos, que es una cosa que viene y va, ¿no? De nuevos materiales metálicos, las aleaciones cuasicristalinas, ya sabéis que las aleaciones cuasicristalinas
tuvieron la historia que a Adam Skepman le dieron el premio Nobel por su descubrimiento, cuando pues otro gran científico y premio Nobel había dicho que las aleaciones cuasicristalinas no existen, que lo que existían eran los cuasicientíficos. Bueno, pues luego le dieron el premio Nobel a él, ¿no? Las aleaciones con memoria de forma, cuando uno necesita un STEM, pues quiere que le pongan una buena aleación, una aleación de níquel-titanio, que eso se expanda por efecto por la memoria de forma y te permita el paso de la sangre, y luego las aleaciones magnéticas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estos nuevos procesos de producción, uno de los que más se está hablando ahora es lo que se llama la metalurgia combinatoria y el diseño computacional, ¿no? ¿Y esto qué consiste? Bueno, pues esto consiste en que las personas que se dedican a la investigación pueden diseñar un material de acuerdo a las aplicaciones directas que va a tener. Entonces, esto es un proceso, no es ya hacer un material metálico y utilizarlo para lo que sea, sino decir, yo voy a necesitar alta temperatura, voy a necesitar que tenga renio, pero además voy a necesitar que como va, cuando esté a baja temperatura va a haber sales, pues se va a tener problemas de corrosión por picaduras, entonces quiero que tenga molibdeno. Y claro, unir todo eso pues no es una cosa sencilla, porque no todas las fases son coherentes entre sí, no todas las fases pueden formarse, etc., ¿no? Entonces, esto es un nuevo campo de investigación que se llama pomposamente la genómica de los materiales metálicos y que se está haciendo ahora mucho de esto, ¿no? Y de todos estos, bueno, pues todo el tema de desarrollo de nuevos recubrimientos funcionales y resistentes a la corrosión y sobre todo el prototipado rápido o el additive manufacturing, el producir, sobre todo en biomedicina, el producir no me gusta nada la palabra, pero es que ahora se utiliza tanto las prótesis customizadas, ¿no? Personalizadas. Entonces, que uno pueda, quiere decir, que tú vas a un sitio y te diseñen una prótesis de acuerdo a la longitud de tus huesos, no que te pongan la que toca y luego pues llevas media prótesis fuera, ¿no? Entonces, pues estos son todos los campos. Entonces, como veis, los materiales metálicos son convencionales en cuanto a que son antiguos, como el carbono es antiguo, pero, sin embargo, pues van evolucionando de acuerdo a las propias necesidades. Yo voy a poner solo tres ejemplos de materiales, ¿no? Y el primero es el humilde acero, ¿no? Porque uno tiende a pensar que el acero pues es un material, pero el acero que nosotros conocemos hoy no tiene nada que ver con el acero que conocíamos hace 20 años, ¿no? Entonces, el primer dato importante es que el hierro, en su forma aleada como acero, es el material que se produce en más abundancia, ¿no? En 2014, ya ha bajado un poco la producción, se produjeron 1.660 millones de toneladas. Para el año 2050 se pensaban que se van a producir 2.800 millones de toneladas. Y si comparáis con el resto de los materiales metálicos, del aluminio, el cobre, el zinc, el magnesio, prácticamente es calderilla con respecto al anterior, ¿no? Es decir, el siguiente material que más se utiliza es el aluminio, y entre los dos son el 98% de lo que llamamos materiales estructurales, pero, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues de titanio se producen prácticamente unas 200.000 toneladas de titanio al año, ¿no? Porque el titanio lo que más se utiliza es en polvo, como dióxido de titanio, pues para hacer las pastas de dientes, las pinturas, etcétera, etcétera. Pero como materiales metálicos estructurales, estos son los que más se utilizan, ¿no? Y uno, pues una pregunta que se hace siempre es, ¿qué es nuevo en el acero, ¿no? A la izquierda tenemos el primer convertidor de Bessemer y a la derecha tenemos una imagen de altos hornos de Baracaldo, de altos hornos de Vizcaya de 1943, de una cuchara echando la colada, ¿no? Hace unos años salió una entrevista en el Nature, esto para un metalurgista ya es como para tenerlo en el altar de tu laboratorio, ¿no? Porque el que aparezca el acero en el Nature es una cosa que tiene su mérito, ¿no? Entonces apareció esta entrevista con el presidente de POSCO, que es una de las compañías grandes de investigación de producción de aceros, ¿no? Y él decía una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que uno tiende a pensar, eso nos pasa siempre, ¿no? Lo que no conocemos, pues no lo valoramos suficientemente, ¿no? Y él decía que en los coches modernos más de la mitad del acero que se está empleando se ha desarrollado en los últimos 5 años, ¿no?
Algunos de aquí, de nosotros, que ya somos más mayores, nos acordamos, por ejemplo, del SEAT 1500, ¿no? Que era, si te podías chocar, te matabas del golpe, pero el coche no le pasaba nada, ¿no? Porque tenía aquello, era como una especie de estructura armada, ¿no? Parecía un tanque. Sin embargo, pues hoy en día los coches, si os habéis fijado, cuando os dais un golpe, pues el coche se destroza entero, ¿no? Pero tú no te pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos unos nuevos aceros que lo que hacen, y es lo que os voy a explicar ahora, es precisamente deformarse. Deformarse con los golpes y entonces absorber esa energía en deformación, pero no transmitirla al interior de la cabina, ¿no? Digamos que el reto en los aceros hoy en día, pues fundamentalmente es la disminución del peso del vehículo. Este es un reto general en toda la industria de la automoción, bien por tierra, por mar y por aire, ¿no? Cada 10% de reducción de peso de un coche se ahorra un 7% de combustible y cada kilo reducido equivale pues, a 20 kilos menos de CO2 que se expulsan a la atmósfera, ¿no? Los nuevos aceros lo que pretenden es conseguir una mayor seguridad en caso de colisión. Necesitamos materiales con mayor resistencia, mayor capacidad de formación, resistencia a la fatiga, ductilidad y, sobre todo, mayor resistencia a la corrosión, ¿no? Vosotros veis que ahora, cuando uno compra un coche, le dicen y le aseguramos 15 años contra la corrosión cosmética, ¿no? Y entonces te dices, joder, pues eso está bien, ¿no? 15 años contra la corrosión cosmética es una cosa realmente importante. Bueno, pues eso se consigue con la combinación de un tipo de acero especial y un recubrimiento. Hasta los años 80, pues prácticamente los aceros, pues los que se utilizaban, pues eran los aceros convencionales, los aceros suaves, los aceros con un poco de manganeso o los que tenían poco carbono, etcétera, ¿no? Para los que no estén acostumbrados a este tipo de gráficas, pues aquí lo que tenemos es en el eje de ordenadas es cuánto se deforma el material y en el eje X, en el de abscisas, lo que tenemos es la tensión que nosotros vamos tirando, ¿no? Entonces, nosotros vamos tirando el material y el material se va deformando. Y si os fijabais, pues antes los materiales aguantaban poco, pero se deformaban mucho, ¿no? Y a partir de 1994 hay un consorcio de 35 empresas productoras de acero que intentan desarrollar un nuevo tipo de acero, ¿no? Que es lo que se llama el Ultralight Steel Auto Body, el SLAB, son los aceros de alta resistencia. Y entonces el objetivo era reducir el peso y aumentar la seguridad. En el año 95, a finales de los años 90, aparece una primera generación de aceros que son microestructuras básicamente compuestas de ferrita y que son pues, los aceros TRIP, los aceros de alto límite elástico, toda una serie de familias. Bueno, aquí lo que se conseguía es que el material tirabas y no se rompía, pero prácticamente pues, no deformaba, ¿no? Y eso no era una cosa buena. Surge en los años, bueno, aquí tenía algunos ejemplos, pero nos lo vamos a saltar. En los años siguientes, en los principios del 2000, surge una segunda generación de aceros avanzados de alto límite elástico, que aquí ya se consigue tener una resistencia muy alta y además una gran capacidad de deformación, ¿no? Ahora, estos son aceros que no son aceros al carbono solo, ya son aceros muy aleados, ¿no? Aceros con mucho manganeso, aceros inoxidables, todos son unos aceros que son caros. Y recientemente salta una nueva generación de aceros de alto límite elástico que están entre medios. Y estamos hablando del año 2010. Entonces, a esto me refería cuando hablaba de que hablamos de materiales en continua evolución, materiales nuevos que están recién salidos del horno, ¿no? Y esta tercera generación, pues lo que se consigue con esta tercera generación de aceros es que son muy baratos, porque son unos aceros prácticamente que lo que se hace es jugar con una estructura nanocristalina y con unos tratamientos térmicos. Y entonces, jugando con estos dos parámetros, nosotros podemos conseguir unas propiedades mecánicas realmente excepcionales, ¿no? Y aquí tenéis las ideas que hay para el coche del futuro, pues prácticamente que tengan una utilización de un 97% de aceros de alto límite elástico. Y, como os comentaba, porque la idea es que cuando ellos reciben un golpe por un impacto, esa energía se transforma en modificar su fase, se forma martensita, ahí se absorbe mucha energía, el vehículo se deforma, pero el material o las personas que están dentro no sufren de ningún tipo de daño, ¿no? ¿Voy bien todavía? Bueno,
Entonces, ¿cuál es el futuro de estos nuevos aceros? Pues el futuro es el tema de que sean más duros, pero que se puedan conformar. Porque, claro, uno de los problemas que tienes es que tú tienes un material muy duro, pero luego le tienes que dar una forma, tienes que dar la forma del chasis. Entonces, jugar con eso no es siempre fácil, ¿no? Que sean más baratos, la posibilidad de que puedan combinarse con otros materiales, todo el tema de las uniones, de la compatibilidad de materiales, la mejora en su reciclabilidad y, sobre todo, la mejor resistencia a la corrosión. El acero al carbono es un acero, o estos tipos de aceros, son aceros que prácticamente no tienen resistencia alguna frente a la corrosión, son muy poco resistentes. Entonces, si no están protegidos, si no tienen un recubrimiento, pues en cuanto los sacas a una atmósfera agresiva, no digamos ya aquí en una atmósfera donde tenemos una atmósfera marina, ¿no? Donde hay un aerosol que está pululando continuamente, cloruros en la atmósfera, etcétera, pues entonces se corroen muy rápidamente. Entonces, la baja resistencia a la corrosión y, sobre todo, un problema que tiene este tipo de aceros, que es lo que se llama la corrosión bajo tensión, la susceptibilidad a la corrosión bajo tensión. Estos materiales, cuando están trabajando en condiciones de tracción, están trabajando con tensionados, si tienen problemas de corrosión, hay un efecto sinérgico entre la corrosión y la tensión y se acaba desarrollando una fisura, una grieta, que acaba haciendo una rotura catastrófica, ¿no? Bueno, aquí os ponía otro ejemplo. Y solo he hablado de los aceros al carbono, o lo que llamamos tradicionalmente aceros al carbono. El mundo de los aceros inoxidables es otro mundo absolutamente distinto, o sea, también gigante, ¿no? En el que tenemos los martensíticos, los ferríticos, los austeníticos, los de fase dual. Eso es un mundo que también está evolucionando continuamente. De hecho, es el paso previo al desarrollo de lo que se llaman las superaleaciones, ¿no? Y siguiendo con el otro, digamos, elemento importante serían las aleaciones de aluminio. Las aleaciones de aluminio, yo recojo siempre esta frase que Badía puso en su tesis doctoral del año 81 del diccionario industrial de Lacroix, que el aluminio prácticamente hasta el comienzo del siglo XX era considerado prácticamente un metal precioso, ¿no? Y de hecho, pues los reyes de Francia se mandaban a construir su vajilla en aluminio porque les parecía que era pues una cosa de por su color, por su brillo, etcétera, lo preferían a la plata incluso, ¿no? Entonces, este es un material que bueno, pues que entra, digamos, en la producción industrial a principios del siglo XX. Y que fundamentalmente se ha unido a todo el desarrollo de la industria aeroespacial, como me imagino que mañana contarán, ¿no? Cuando uno lee, estuve leyendo el informe este de la Asociación Aeronáutica Europea, esta visión europea para 2020, el objetivo que hay es que en el futuro los aviones puedan transportar 1.200 personas de una sola vez, ¿no? Ahora tenemos el 380, que parece el más grande, pero los objetivos a largo plazo es que tú puedas mover 1.200 personas. No sé si cabrán en el aeropuerto de Fuenterrabía, porque en esa entrada que tenemos, pues ni en el de Bilbao, que te tira el aire para otro lado, pero en fin, este tipo de aviones que... Y esto pues va a requerir materiales nuevos y avanzados, ¿no? Y aquí va a haber una sinergia de materiales, no solo metálicos, sino también de fibra de carbono, de distintos tipos de polímeros avanzados, etcétera. A lo mejor el grafeno aquí también tiene una oportunidad interesante, ¿no? En cuanto a material para la construcción del avión, ¿no? Y fundamentalmente, claro, si uno piensa que tiene que transportar 1.200 personas, aunque sea como en Ryanair, con todo puesto encima porque no te dejan llevar la maleta, pero tendrás que reducir el peso, porque eso es crítico. O sea, las emisiones de CO2 tienes que reducirlas. Y para hacer eso, recurrir a una serie de aleaciones nuevas, optimizadas, resistencia, rigidez, disminución de las densidades, los procesos de ensamblado de los materiales metálicos aquí son críticos, ¿no? El aluminio durante muchos años en la industria aeronáutica, si os acordáis, pues aquello iba remachado, ¿no? Porque, claro, es decir, que a ti te sale una grieta en tu coche y te paras y te bajas, ¿no? Pero te sale una grieta en un avión a 8.000 metros de altura y lo más que puedes hacer es rezar. Entonces, el método de ensamblado era remachado pues, para evitar precisamente crecimientos de grietas, etc. Y esto ahora ya no, porque eso supone un peso añadido, es mucho mejor ir a una tecnología de unión, a una soldadura con láser, por ejemplo, etc.
Bueno, sabéis que los americanos han sacado el Dreamliner, el Boeing este, que prácticamente tiene un 50% de, un 60% de materiales de carbono en su diseño. Nosotros, como somos europeos, apostamos por el Airbus, ¿no? El 380, que es el más grande o el equivalente al otro, todavía tiene un 60% de peso de aleaciones de aluminio, tiene un 10% de titanio y tiene prácticamente, bueno, entre un 10% entre titanio y aceros de alto límite elástico, fundamentalmente para las ruedas, para los no me salvará los pilotes que salen para los trenes de aterrizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos también una competencia con los materiales compuestos, que ya en este caso son un 22%. En el 350, me parece que en el Airbus 350 este porcentaje sube casi a un 40%. Esto es una cosa muy interesante porque demuestra este dinamismo del que hablábamos de las aleaciones metálicas. Cuando se dejó de fabricar el Concorde, la fábrica que había en el Reino Unido, ellos reconvirtieron, o reconvirtió el gobierno en una fabricación de fibra de carbono para producir las partes de las piezas de los fuselajes. Y, sin embargo, lo que ellos mismos reconocían es que no estaba claro que la relación coste-beneficio fuera muy favorable a la fibra de carbono, ¿no? Lo que pasa es que son decisiones complicadas y que están ahí, ¿no? El caso es que, bueno, pues sigue siendo el este. El aluminio sigue siendo todavía, las aleaciones de aluminio siguen siendo competitivas y siguen estando ahí funcionando. ¿Me tengo que callar ya? Bueno, entonces, bueno, aquí os comentaba algunos datos. Las aleaciones de aluminio que se utilizan en la industria aeronáutica son de tres tipos: las que tienen cobre, las que tienen zinc y ahora recientemente, bueno, las que tienen litio. Entonces, son las tres, ¿no? Prácticamente, bueno, aquí os ponía la evolución de las aleaciones de aluminio-cobre. En el 2004, Boeing ha presentado la última de ellas. En el caso de las aleaciones de aluminio-zinc, en el 2005 también se ha presentado el último desarrollo. Y lo que es más curioso son las aleaciones de aluminio-litio, ¿no? Claro, el aluminio-litio es una aleación como el Guadiana, que aparece y desaparece por muchas razones, ¿no? Fundamentalmente razones políticas, y es como en casi todos los materiales metálicos, y es quién tiene el litio, ¿no? Es igual que ha pasado, ha habido muchos intentos ahora de introducción de tierras raras en las aleaciones. Las tierras raras eran muy baratas, el cerio era baratísimo, hacerlos en las aleaciones, y durante los años 2006, 2004, ha habido muchísima literatura sobre nuevas aleaciones que tenían tierras raras, ¿no? Hasta que de repente China y Rusia, que eran los productores, han dicho hasta aquí hemos llegado. Y entonces ha subido el precio del cerio y eso se ha acabado. Y eso es un poco lo que pasaba también con las aleaciones de aluminio-litio, ¿no? Bueno, pues tiene unas capacidades gigantes y lo que os quería mostrar es que las últimas aleaciones que se están desarrollando en el tema del aluminio-litio son de ayer, o sea, son de 2012 y son las que ha desarrollado Alcoa y más recientemente Constellium, que es la que fabrica la fábrica que está ahí en Grenoble, lo que era, era otra, Pechiney, pues gracias, que ahora es Constellium. Entonces, ellos fabrican otra fundamentalmente para el mercado europeo, para Airbus, ¿no? Y los materiales para la salud, y ya con esto acaba, ¿no? Quiero decir que cuando uno tiene un material que se mete en el cuerpo humano, yo a mis hijos siempre les digo, no os hagáis un piercing porque no sabéis lo que os estáis metiendo, ¿no? Porque efectivamente un material metálico en contacto con el cuerpo humano reacciona de una manera que, bueno, te puede dar o no te puede dar, ¿no? Pero tiene que tener unas características muy importantes, ¿no? Y es que no sea carcinogénico, que no disuelva, que sea resistente a la corrosión, que no te libere iones metálicos al torrente sanguíneo y que te produzca una metalosis y, por tanto, un tumor, que se pueda esterilizar, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pues todo esto requiere una serie de propiedades físicas y mecánicas. Estos son los materiales metálicos que más se utilizan. El acero inoxidable 316L con grado médico, que se utiliza fundamentalmente para aplicaciones, pues cuando te rompes un brazo, que te ponen unos tornillos de acero inoxidable y que luego se retiran porque no son para grandes periodos de tiempo. Las aleaciones de cobalto cromo y las de titanio, ¿no? Fundamentalmente el titanio, aluminio, vanadio. Ahora hay una gran controversia sobre la relación entre los implantes de titanio, aluminio, vanadio y la enfermedad de Alzheimer. No hay nada demostrado, pero hay mucha controversia.
porque parece ser, los detractores lo que dicen es que el aluminio que se disuelve va al torrente sanguíneo, acaba en el cerebro y produce Alzheimer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el problema que tienen las aleaciones metálicas es que son muy resistentes, ¿no? Entonces, si vosotros veis ahí pues la resistencia del hueso humano con una aleación metálica, pues son muy diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un implante se introduce en un hueso, se produce el fenómeno de la resorción y el implante se acaba saliendo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Las prótesis por eso tienen una cierta caducidad en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Buscar aleaciones metálicas que tengan las mismas propiedades mecánicas que los huesos. Y entonces, bueno, pues aquí se está trabajando pues en algunas aleaciones como las que tenéis ahí. Aquí tenéis el hueso cortical, que es, digamos, el hueso estructural, ¿no? Bueno, pues ya se empiezan a desarrollar sobre todo aleaciones de titanio, niobio, circonio, titanio, niobio, talio, algo de molibdeno también. Es decir, son ya con propiedades mecánicas muy similares. Y en este mismo sentido, lo que se está haciendo también en la actualidad es trabajar con esta posibilidad de la additive manufacturing para trabajar tus propios materiales, ¿no? Esto es un ejemplo de fabricación de scaffolds con láser, de polvos de titanio que tú vas fundiendo y te vas haciendo pues, una especie de hueso ¿no? trabecular, ¿no? Tú lo puedes hacer más o menos con formas al azar y entonces puedes ir o fabricando en este caso pues, unos discos que puedan ser discos para las vértebras, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es una de las grandes tareas que tenemos ahora. Y yo decía que esto es la historia interminable porque hay muchas cosas, ¿no? Pues aquí tenéis pues, todo el tema de las turbinas en la que ya aquí hay una mezcla de materiales, ¿no? Y ponía como ejemplo la hoja de la turbina, que es de fibra de carbono, que está recubierta el filo con titanio y que es, bueno, pues que es tan bonita y tan estética que está en el Museo de Arte de Nueva York, ¿no? En el Museo de Arte Moderno. Las aleaciones, etcétera. Y acabo ya definitivamente con una reflexión importante, importante para mí, es qué está pasando en el mundo. Entonces, en el año 50, ¿no? La producción de acero pues Europa tenía el 30%, los países de la NAFTA el 48%, la antigua Unión Soviética el 14% y China un 0,3%. ¿Qué está pasando en 2011? Que China fabrica casi el 50% de la producción mundial, ¿no? Esto es un problema, aunque no se quiera ver, porque nos estamos hipotecando en muchas cosas, ¿no? Todos estamos muy contentos de ir a un chino y comprar una broca, pero sabemos que estamos condenándonos eternamente. Aquí tenéis una noticia que apareció en Deia en 2015, en abril de 2015. Era la producción vasca de acero crece un 7% de la mano de Arcelor. Entonces, en Euskadi se producían prácticamente el 30% del acero que se produce en todo el Estado español. Un crecimiento sostenido, productos de muy alta calidad. 6 meses después, la noticia es el acero vasco se la juega con China. La industria siderúrgica vasca, aun siendo rentable, no puede competir con los precios de China. Materiales supuestamente de la misma calidad que luego en la realidad no son, ¿no? Y esto a mí me lleva a una frase, y con esto acabo, de Pablo Neruda, ¿no? que yo creo que nosotros aquí en el País Vasco y yo creo que en la vieja Europa también la hemos aprendido, y es que no olvides que la causa de tu presente es tu pasado. Nosotros ahora vivimos bien porque durante muchos años se ha trabajado mucho y se han hecho muchas cosas, y la causa de tu futuro es tu presente. Entonces tendremos que seguir peleando el presente para tener un futuro. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación tan bonita que has resumido tantos siglos de historia. Y la verdad es que nos ha ilustrado y, bueno, se ve que tiene todavía muchísimo futuro. Tenemos tiempo para una preguntita o dos, si queréis, alguna curiosidad. Y si no, pasábamos. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Sí, mira, Jesús Ugalde. El presidente, que además creo que no lo he dicho al principio y ahora pido excusas. Tenemos aquí al presidente de la Academia Vasca que le había dicho que hiciera la intervención en la inauguración, no ha querido, pero creo que la va a hacer ahora. Entonces, esto es como un examen ahora. No, no, esto es todo lo contrario a un examen. En primer lugar, agradecerte la conferencia que nos has dado, ha sido efectivamente ilustrativa, pero
quizá una nota, ¿no? Es una duda mía que tengo relativa precisamente. Bueno, en realidad son dos preguntas. La primera es un ámbito un tanto científico, la segunda ya es un aspecto social. Y voy a empezar por la segunda, ¿no? Cuando decías, hay que, de ella decía que el acero vasco se la juega con el chino, bueno, con el chino y con los planes industriales del señor Mittal, ¿no? Que obviamente has puesto que es Acelor, pero es Acelor Mittal, esa segunda parte es tan importante como la primera o quizá más importante que Acelor, que sea Mittal, ¿no? Los planes industriales del señor Mittal, pues son los que determinan qué hace el acero vasco, no sé si en la medida que lo hace también la sobreproducción china de acero. La segunda tiene que ver con el aluminio. Entonces, por razones profesionales también, quiero señalar que ciertamente el debate que hay sobre la relación entre el aluminio catión, el aluminio más 3, ¿no? No el aluminio como tal, metálico. El aluminio metálico obviamente no tiene influencia en los seres vivos, pero sí el aluminio más 3 una vez oxidado. Y la enfermedad de Alzheimer, ese es un tema que parece que en la literatura científica ya está un poco dejada de mano. Pero quizá hay algo que es todavía más peligroso, todavía más, que da más miedo que eso, y es la completa ignorancia de qué hace el aluminio en los seres vivos. Es decir, el aluminio ha sido un metal excluido de la biótica, no es un metal esencial, no es un metal que se le conoce ninguna función, ni una función en los seres vivos. Y ahora la introducción del aluminio más 3 en los seres vivos, lo que tenemos es una completa ignorancia de qué es lo que hace. Algunas ideas ya hay, uno tiene más que leer los artículos del profesor López o del profesor Mújica de nuestra universidad y verá que el aluminio, por ejemplo, es un estabilizador de superóxidos y algunas otras cosas que todavía son más peligrosas que eso. Y esto es todo lo que quería hacer, reiterando además pues, la magnífica conferencia que nos has dado.